día. Vamos cantando al Señor, es nuestra alegría. Justo un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, Padre. Atento saludo para la comunidad que está presente y aquellos que nos siguen a través de la red. Oramos por ustedes y por sus intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, que la gracia, la paz, el amor de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Colocamos nuestras intenciones personales y comunitarias en la Eucaristía. Oramos en acción de gracias y por las intenciones de Donaldo Riquet Ortiz, Dalila, Marina y William, Isabel Oviedo de Múnera, María Carolina Ariza Polo, Judith Esther, Clara Inés García Rodríguez, Miriam Hillera, Afife Bernal, Claudia Laporte, Donaldo Riquet Ortiz, Marixa Díaz y Evelina Castro, Ángela Patricia y Luis Carlos, Claricerda, Piedad Sade, Estefanía Martelo, Dilia, Marina y William. Por las intenciones y en acción de gracias de las familias Peña Maestre, Guarín Martínez, familia Acosta Jacir, Morales Hergé, John Cuomo y Mari Cuomo, Cordame, López Peña, a los Santos Ángeles, de Nubila, Ahumada Serge, Chagui Ahumada, García Rodríguez, del Hierro. En acción de gracias a la Virgen de Fátima, intención de la familia López Peña. Por las intenciones de la familia Jayer Caballero. Oramos por los fieles difuntos, Carmen Mariela Mesa Viloria, natalicio, Josefa Villalba de Ortiz, primer año de fallecida, Isabel Bustamante Dunando, Cruz Márquez, Leonor Rodríguez, por el eterno descanso de Antonio Bisbal Donado, un mes de fallecido, por el eterno descanso de Nicolás Javier Molina de la Hoz, Cruz Márquez, Josefa Villalba de Ortiz, Luis Eduardo Díaz, por el eterno descanso de Alfonso Acosta Vendec, por el eterno descanso de Gini Ocio de Acosta, por el eterno descanso de Gilberto Cerda, Emigdio José Ahumada, Coco Reyes, Luis Ramón Gómez Castro, Galo Sergé Bustillo, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta Vendec, por el eterno descanso de Luis Eduardo Díaz, Gini Ocio de Acosta, Elodia Rosa Sandoval de Ahumada, Mani Nieto, Ramón Gómez, Jorge Sárraga, Leonor Jacir. Por el eterno descanso de Gabriel, Eduardo y Jacobo Acosta Vendec. Por el eterno descanso de Luis Rodríguez Rodríguez, 8 días de fallecido. Intención de su hermana Juanita, sus sobrinos Javier y Leonor. Por el eterno descanso de Sergio Arturo Robledo Iriarte, en memoria de su cumpleaños. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Queridos hermanos, humildes y penitentes delante del Señor, pidamos perdón si le hemos ofendido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Dios de la vida, el Dios de la esperanza, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos al Señor. Te pedimos, Padre bueno, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer, reciba la fuerza y la sabiduría necesaria para poder cumplirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea que ha perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron de nada les sirvió, porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. En efecto, entramos en el descanso los creyentes de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del séptimo día se dijo: y descansó Dios el séptimo día de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade: no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de rebeldía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones de Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza. Y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio en la puerta. Él proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico. Como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla del paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, entonces dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge la camilla y vete a la casa. Él se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Francisco nos insiste mucho en la importancia de la escucha de la palabra. Citando la Escritura, dice: se le decía a los hebreos, Shema Yisrael, escucha Israel, escucha. Y la escucha se traduce en latín audire, audire. Audire viene de oído, de escucho atentamente con el oído. Pero el audire y el shema unidos, el hebreo y el latín, el griego, audire o aidare, dice escuchar atentos con el corazón. Es entrar en Dios mente. Es que la palabra, dice el Papa Francisco, tiene un recorrido. Inicia por quien la proclama, llega a los oyentes, audire, llega a los oyentes, que la están escuchando atentamente, pasa del oído a la mente, al cerebro, se elabora, y de allí racionalmente llega al corazón, se escucha con el oído, se lleva al cerebro y llega al corazón. Y del corazón, dice el Papa, pasa a las manos. O sea que la palabra siempre me incita y a veces me incomoda. La palabra siempre me invita. La palabra me lleva a la acción, a dar testimonio de lo que he escuchado. Hemos venido leyendo en estos días atentamente la carta a los hebreos. Es una carta muy bella, pero que es un escrito cristológico, es un escrito sacerdotal donde coloca a Jesucristo como sacerdote, víctima y altar. Es un escrito que no parece carta porque no inicia tampoco con un saludo, pero es un escrito de la comunidad de los nuevos bautizados que viven en medio de la situación de los hebreos, de los judíos. Entonces va haciendo como unas diferencias entre la ley y la fe en Jesús. Jesús supera la ley, pero
en Jesús nos salva es la fe en Él. Y hoy dice, hay que estar primero vigilantes, atentos, ser temerosos de perder el privilegio de haber aceptado a Jesús en nuestra vida. El temor de Dios que da el Espíritu Santo no es el temor a ser condenados, no, sino el temor a no ser amados, no porque Dios no quiera, sino porque nos alejemos de Dios. ¿Verdad? Nos alejamos de Dios y Él, por más que nos ame, no alcanza su amor porque respeta profundamente nuestra libertad. Entonces hay que ser vigilantes y temer perder el don de la fe, que nos convierte en hermanos en Cristo, para que nosotros también seamos constantes en ese amor a Dios por Cristo el Señor. La carta a los Hebreos es una carta muy bella que vale la pena leerla meditándola. Hemos llegado al Evangelio de Marcos, estamos en los acontecimientos apostólicos de Jesús. Recuerdan que curó ayer a la suegra de Pedro y la sanación produjo en ella el deseo ¿de qué? De servir, salió a servir. Hoy hay una oración de intercesión muy fuerte, muy fuerte. Jesús regresa a Cafarnaún y la casa se llena. Y estaban escuchándolo atentamente. Y había allí también unos fariseos y unos letrados, vigilando qué hace Jesús. Y Él está hablando del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y está hablando y lo sorprenden cuando hay cuatro personas que traen a un paralítico, a un tullido. ¿Cuántos años llevaría esta persona? Y lo traen, y como no cabían por la puerta, abren un boquete en el techo y comienzan a bajarlo. Una camilla o un guando cuando traen los enfermos del campo, ¿no? Lo traen en camilla y lo empiezan a bajar. Y Jesús, viendo la fe, le dice al paralítico, hijo, tus pecados están perdonados. Lo libera interiormente. Jesús no quiere hacer un show de sanación. Jesús desea en todos la conversión. Porque es peor estar tullido espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Estar en un shock por algo que me ha sucedido y Jesús quiere soltar ese nudo interior que tiene la persona. Tus pecados están perdonados. Cuando Él dice esto, recuerden la escena de Jesús con la mujer pecadora, y la abraza y le dice, vete en paz y no peques más. Vete en paz y dignifícate. Vete en paz y vive como hijo de Dios. Cuando se nos da la absolución y se nos borran los pecados, adquirimos la dignidad de ser hijos de Dios y de ser libres del pecado que nos ataba, de la situación del pasado que por cualquier situación hubiéramos caído. Entonces Jesús lo primero que le dice a este hombre lleno de compasión, porque Jesús no siente lástima. Cuando uno tiene lástima, uno quiere rápido salir del problema. Le doy una moneda, un pan, un café, algo, una venita, tiene hambre, no, Jesús sana integralmente. Entonces lo que siente es compasión. ¿Sentir compasión qué es? Cuando Jesús mira a una persona, siente una profunda compasión. ¿Qué es compasión? Es rapsain. Rapsain. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir el cordón umbilical con que la mamá alimenta al niño en el vientre, con su sangre. Sentir compasión es sentir con el vientre, sentir un dolor profundo, un dolor maternal, un dolor del que quiere generar vida. Entonces Jesús, al ver a esta persona, le dice algo que le va a llenar la vida.
que le va a devolver la salud del alma y del cuerpo. Tus pecados están perdonados. ¿Cómo? ¿Quién es este que perdona pecados? Solamente Dios perdona pecados. Para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, tomó la camilla y salió glorificando a Dios. ¿Qué quería Jesús? Eso, provocar la conversión. Que saliera glorificando a Dios porque hace obras grandes en el corazón de los humildes. Y todos quedaban atónitos alabando a Dios. ¿Qué enseñanza puede darnos hoy la palabra? Primera enseñanza, estar vigilantes. Ser constantes en la fe. Temer perder el amor de Dios. Estar atento para el discernimiento. Yo le digo a la gente que este año sea el año de Jesús en tu corazón. Antes del grito, a veces nos pasamos y pisoteamos el corazón de las personas que amamos. Antes del grito, el diálogo amoroso, la capacidad de escuchar. Antes del golpe, el abrazo generoso. Antes de decir tantas cosas, sentarnos a pensar qué es lo que realmente nos une, nos hace felices, y volver a tomarnos de la mano y seguir caminando. Que sea el año de Jesús en nuestro corazón. Hay que pedirle mucho al Espíritu. Y pedirle hoy a Jesús también de que suelte las ataduras que tenemos interiormente. Porque muchos, aunque caminemos, estamos tulliditos. No arrancamos. No somos capaces de salir del fondo. A veces el verano nos enseña cuando en las ganaderías las vaquitas están pastando y van a tomar agua en la laguna y de pronto se atollan, se entierran allí tomando agua. ¿Y qué hacen? Comienzan a patalear y en lugar de salir más se hunden. Así nos pasa a veces. Estamos tullidos y emocionalmente acabamos embarrándola. Pidámosle al Señor que salgamos de allí, que seamos capaces de este año volar con sinceridad, amar con transparencia y ser honestos en nuestra fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es paz, Él es fe, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que soñé. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que soñé. Solo en Él
pan de vida y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio, unido al de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo el Señor. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Santo, 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 Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente, autor y dador de toda santidad. Por eso te suplicamos, Padre Santo, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a los discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Jesús, y jamás permitas que nos separemos de ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de redención, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro arzobispo Monseñor Salas, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos, la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.
y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Así con María la Virgen, Madre, Reina y Auxiliadora, San José su esposo, los santos apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, santo cura de Ars, San Juan Bosco, padre y maestro de los jóvenes, Santo Domingo Sabio, Beato Carlos Acutis, y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a nuestra condición de hijos de Dios, siguiendo la enseñanza de Jesús, el Maestro Divino, abramos el corazón al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda desgracia mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Oremos por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y el amor de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con todos fraternalmente, un saludo y una bendición por el don de la paz. Señor y Dios mío Jesucristo, la comunión con tu cuerpo y tu sangre no sea para nosotros motivo de juicio y condenación, sino por tu piedad e infinita misericordia nos aproveche en defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Recordemos el santo cura de Ars, su amor grande a la Santísima Virgen María a través del rosario, sea que el rosario ahuyenta el demonio, y su amor al sacramento de la penitencia, estar siempre en paz con Dios, y su amor a la Eucaristía. Don Bosco también decía, los grandes pilares de la fe, el amor al Santo Rosario, decía, ella lo ha hecho todo, la Virgen María, confiad en María Auxiliadora y veré los que son milagros, y la Eucaristía como columna fundamental de la fe. La comunión frecuente, en búsqueda siempre de la voluntad de Dios Padre, por medio de su Hijo. Pidamos a la Virgen María que seamos constantes en la fe, en el amor a Cristo y en el amor a los hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bien, hermanos, mi nombre es Ángel Mesías Ramírez. Soy sacerdote salesiano, por tercera vez estoy en Barranquilla, a los 22 años estuve aquí en San Roque, en el colegio, luego a los 33 fui como capellán, animador pastoral y catequista en el Centro Social Don Bosco, que es el punto blanco en la zona negra, así le decía el padre, Matutis, Stanley María Matutis, 50 años párroco de Barranquilla. Ahora la providencia me ha traído, eso fue en el 99, la providencia me ha traído 22 años después para ser párroco en San Roque. Es un reto muy grande, pero es una joya arquitectónica, cultural, religiosa de la ciudad. Les pido oraciones para que, no tanto como Matuti 50 años, pero por lo menos 10, lo que Dios quiera, para poder caminar con el pueblo de Dios, con este pueblo querido de Barranquilla, gente piadosa, entusiasta, alegre, pero con un inmenso amor a Dios y a la Santísima Virgen. Que San Roque nos ayude, pues, y el santo cura de Ars, ¿no?, que sea también patrono de allá, padrino más bien, de esta comunidad que estoy comenzando a formar. Ya hay comunidad, indudablemente. Es volver nuevamente a reunirnos y volver nuevamente a caminar juntos. A la orden siempre, estoy allí. Ya tienen el teléfono del padre Jorge Arley y el mío también, para que podamos compartir la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y la bendición de Dios todo amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. La gloria es para Dios. Una feliz noche para todos. Gracias. Vayamos gracias. En paz. Gracias, Padre, por compartir con nosotros. Dios lo bendiga y siempre a la orden. Gracias.
Sí.